tratar es desde el punto de vista un poco de la restauración práctica del día a día de, digamos, de los restauradores no estrellas, que tenemos que enfrentarnos muchas veces con problemas bastante graves, con muy escasos medios económicos, y normalmente dedicando la mitad del esfuerzo, digamos, a provocar y a preparar, a mendigar dinero de todo tipo y variopinto número de estamentos, ¿no? Y también a idear muchas veces cómo asignas esos dineros para obras que, digamos, sabes lo contrario de lo que se está haciendo en la restauración muchas veces, ¿no? Sino que tú enfocas una obra, pero luego tienes que ir graduándola, o dedicándola, o dejándola a medias, según las disponibilidades económicas que vas teniendo en cada momento, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de hacer un poco es, primero, de lo que han sido los últimos, bueno, los últimos 30 años, la restauración del Palacio de los Condes de Granjal de Campos, aunque es la villa, ya en su momento, Efrén García Fernández, que es un arquitecto que trabajó en el Ministerio de Hacienda, pero luego aparte es conocedor por sus trabajos de dibujo y de, también de viajes y demás, el Camino Real de Puerto de la Mesa, o sea, tiene bastantes libros y trabajos, y uno de ellos también está centrado sobre Granjal de Campos, en la cual empezó a hacer pues, un planteamiento de un dibujado de lo que era la villa en ese momento y la parte nuclear de la misma, ¿no? Eso te digo, son los años 70, ¿no? El palacio no sabemos, no tenemos muy bien conocimiento cómo llega, digamos, hasta los años 80, donde ya se tiene un conocimiento de actuaciones realizadas por parte del Ministerio de una manera como más decidida y seria, que son las realizadas por Luis Cervera Vera, que digamos es realmente un héroe en cuanto al estudio y a la investigación sobre este edificio, que digamos dirige y dedica grandes esfuerzos al redibujado y al estudio muy minucioso, o sea, sus planos son muy detallistas en muchas de las cosas, lo que pasa es que en esa época también adolecen de lo que serían los planos científicos de hoy en día en el sentido de en cuanto a las patologías que puede tener el edificio reflejarlas, sino que hace también una cierta idealización, aunque todos los elementos que va encontrando en el palacio están reflejados y con mucha precisión, pero luego realmente idealiza en cierta manera también lo que eran los conjuntos tanto del palacio como la iglesia, ¿no? Él realiza tres intervenciones, realmente dos, porque la tercera, digamos, es en la época en la cual lo que son las responsabilidades del patrimonio pasan del Ministerio de Cultura a las autonomías. Entonces, realiza dos intervenciones primeras, la primera más ligera, la segunda más fuerte y hace una tercera ya más ambiciosa que realmente se queda en fase de proyecto, no se llega a realizar, ¿no? Incluso en ese tiempo, pues parte de las realizaciones de ellos también se fueron degradando y ha habido que volverlas a restaurar, como son los forjados de la arquería por la entrada de agua y demás, ¿no? Entonces, cuando llega él al palacio, pues realmente se concentra primeramente en lo que es la torre noroeste, en la cual mete una estructura metálica y rehace los forjados y consolida todo ese núcleo vertical, ¿no? En una primera intervención. En otras, si es que le sigue, pues en ese momento en que estado estaría, pero retoma lo que es la esquina, el ángulo, si lo vemos, el ángulo de la escalera, pues tres arquerías por un lado y otra por otro, donde rehace el tejado con un sistema, bueno, entonces con forjado de hormigón y tanillos palomeros, que todavía siguen porque realmente es muy difícil también revertirlo, pero, y consolida lo que es ese ángulo, ¿no? Y posteriormente hay un proyecto en el cual ya tiene la intención de abarcar lo que era el espacio entre las dos torres y la torre de la escalera parcialmente y el ala sur, que no se llega a realizar. Esto sería en los años 79 al 85. Seguidamente, entonces, pues hay una documentación del año 91 que, dirigida a un equipo que está Eloy Álvarez García, está Gerardo Boto como historiador, Ángeles Murciego y otra persona que no me acuerdo. Entonces, hace un estudio previo básico de patologías y de estudio histórico breve, muy ligero para la Junta y es como un punto de partida que se tiene para el conocimiento un poco del estado del palacio, ¿no? En ese momento presumimos ya que el estado de las cubiertas, las filtraciones habían llevado un grado de arruinamiento bastante severo en todas las solerías, forjados y demás que los hemos ido encontrando, pues en un estado patético. El arquitecto de entonces del patrimonio, Javier Ramos Guayar, pues hace una intervención que yo creo que es providencial para que nos haya podido llegar el palacio. Estamos hablando del año 91, o sea, hace ya casi 20 años.
en la cual pues lo que hace es, a base de postes reciclados y cubierta de uralita, realizar pues la cubrición de todas las zonas que estaban en peor estado y hacer un apeo masivo y generalizado de todo el palacio. Que todavía quedan zonas que es perceptible y que se puede ver, y las cubiertas de esas, hay otras zonas como es el ala sur y el ala norte que siguen funcionando, ¿no? Que hoy por hoy pues permiten mantenerlo en pie, ¿no? Hay otras zonas que se han ido degradando como la bodega y demás, y así se han ido, digamos, ese plano es el que marcaría pues toda la zona más o menos de la intervención, ¿no? En el 96 se produce la primera cendera de Promonumenta, en la cual pues el patio era una especie de nido de maleza, el jardín también, entonces bueno, por lo menos el patio se limpia y se adecenta, ¿no? Otro hito importante es el año 98, cuando el alcalde Francisco Espinosa consigue, después, gracias también un poco como manera primordial a la labor de Antonio Alonso Cortés, que le había enviado, había sido secretario por Monumenta, le habían enviado aquí a desbrozar un poco todo el tema de la titularidad, porque en el año 90, 80, yo creo que fue en el año 85, no, 95, debía haber un primer intento de cesión de un heredero a la Junta, porque hay un informe en el cual hay un heredero que está dispuesto a hacer una donación, pero realmente los herederos debían ser bastantes más. Se consigue desbrozar y al final yo creo que esta gente, yo creo que también cansados un poco de la presión sometida por alguien externo, digamos, porque lo que no había conseguido la administración se consigue por otras vías, pues al final se lo dan el palacio, lo venden simbólicamente por 6 euros al ayuntamiento, con lo cual les pasan en un muerto bastante importante que tienen que responsabilizarse de él, y entonces pues el palacio pasa a tener ya otras posibilidades, otras potencialidades a lo mejor de desarrollo y uso, ¿no? En septiembre del 99 entonces hace también un estudio previo para la Junta de los dineros de los que se llegaría, una estimación entonces de, con labores meramente de consolidación, o sea, no de puesta en uso ni de ningún tipo, sino simplemente consolidar y recuperando forjados, cubiertas, lo que sería una consolidación de un elemento, un objeto constructivo, digamos, y arquitectónico, ¿no? Que entonces, si no me acuerdo, andaba en torno a los 4 millones de euros, lo que se habló entonces, ¿no? Llevamos gastado en estos 20 años, pues 1.800.000, 1.000.000, o sea, que en otros 40 años no, llegamos al completo. Bueno, más o menos va relacionándose con las zonas restauradas, ¿no? Entonces, en el año 99 se hace una pequeña intervención que era para sostener un poco lo que era la cubierta de la escalera, porque estaba muy cedida. Es una intervención que estaba pegada también contra la cabecera de la iglesia, se ha atirantado posteriormente por dentro, pero bueno, los muros, el problema que tenemos es que los muros, los muros son tan esbeltos y el alero de ladrillo está tan recortado por los propios estribados de la cubierta que se están venciendo hacia afuera, que será una de las actuaciones futuras que trataremos, o sea, que hace ineludible casi tener que desmontar todo el ángulo que da hacia el sur y hacia el este, hacia el nivel del arranque donde acomete las otras cubiertas que le estaban acomodando, porque el muro está, tiene unos desplomes de 25 centímetros en un muro de 30. Con lo cual la cubierta estaba ahí, pero bueno, se estaban yendo y ha empezado a tirar también de la cubierta y se nos está yendo. Entonces es una de las labores que se hizo entonces y que ahora hará falta rehacer, pero más intensamente, porque entonces se dio un dinero, pues que no fueron 3 millones o 4 de pesetas, que se dedicaron pues a esta zona que estaba toda también hundiéndose, a colocar una cubierta de uralitas, a rehacer este tejado y reforzar todos los apeos de este ala, que estaban también en malas condiciones, y apretar de nuevo también todos los timbrados de la zona de la escalera. Bueno, en enero del 2000 entonces aparece al final pues con una ayuda que yo creo que se pide en su momento, se envían cartas eso, paulatinamente a todos los organismos, y Javier Toquero, que entonces era director general, pues de repente me cae en gracia la interés o la fuerza que ve Francisco, yo creo también, y yo creo que le da, pues entonces creo que fueron 60 millones, no, 20 millones de pesetas, no me acuerdo cuánto era, hombre, de una cantidad bastante importante para lo que se solía dar, pero bueno, que se pudo compaginar con otras ayudas y se inició un poco la recuperación de lo que era este ala. Pero tenías una dicotomía en un momento porque tenías unas necesidades perentorias de ir consolidando todo, pero por otro lado, también había que ponerlo un poco como en visibilidad. El ayuntamiento también quería tener una llamada, un efecto llamado, o sea, que lo que no enseñas
no existe o no lo ves igual. Entonces, se trataba de ir consolidando zonas y hacerlas, entre comillas, de cierta manera, utilizables, como es este ala, que bueno, que realmente no se volvió a hacer nada más desde entonces, desde el año hace 19 años, ¿no? Aquí vemos lo que era la chimenea entonces. Esta sala estaba partida, como fragmentada. La chimenea con las yeserías y la puerta pues estaban enmascaradas, que luego ahí había una horma fina, que este muro también estaba asentándose y se nos sigue asentando, que es otra de las cosas, sobre todo este ala que tendremos que acometer también a no muy tardar. Y entonces, bueno, pues se trató de hacer un poco este ala, de hacer la cubierta, dejando arriba una sala diáfana que podía ser como alojamiento para, en su momento, para pues, cuando venían escolares o demás, pero bueno, en unas condiciones pues ya muy precarias de... Los forjados estos sí que estaban acabados, se habían realizado ya entonces, sí, por Cervera, pero no la cubierta. Y también pues, se aprovechó para realizar un cosido de lo que era la portada alta de la escalera, que estaban los fragmentos por ahí, estaba peada toda ella, tenía unas fisuras importantes. Entonces, porque claro, es una portada muy esbelta y, claro, monolítica de piedra, muy frágil, en la cual, pues aquí pensar que estaba cargándole también el forjado de hormigón con tabiques palomeros, encima, que por un lado lo había atado y repartía hacia los dos lados, pero bueno, por otro lado, también los movimientos que tenía la torre, sobre todo en el ángulo de la derecha, que es en este muro, pues claro, había afectado al desencuadernar toda esa zona. Se realizaron los cosidos, por ahora no han vuelto a reproducirse en fisuras, sí que se han reproducido en la zona de abajo, que no se había tocado, y se han abierto nuevas fisuras, que después como que está la peor que veis. Más bien preventivo para que no se te descolgue ninguna pieza y que esperamos a partir de este año. Pues bueno, en 2001 pues hay otra vez una actualización de la propuesta de intervención, o sea que siempre es actualizada, siempre te pedían nueva documentación para actualizar y tal, y bueno, y una propuesta inicial parcial de usos también que se envía a la Dirección General de Turismo, porque le interesa en un momento dado ofrecérselo a paradores, al final eso... Paradores, el Mar Natura España no contestan ni dan respuesta a ello. Hay una pequeña actuación que el portalón carretal, el portalón del jardín del palacio, se estaba hundiendo todo el tejado, entonces la Junta también da una pequeña actuación y se rehace toda esa cubierta y la portalada para poder permitir hacer el acceso desde la calle sin pasar por el palacio a todo lo que es el jardín y demás. Y luego, pues en 2004 también surge otra posibilidad de que el Palacio se desarrolle con la Fundación Camino de Santiago, cuando hay un impasse que Saúl no sabía si le va a coger o no. Eso al final también no sale, porque Saúl rápidamente rectifica y se la lleva para la peregrina de nuevo. Y entonces, pues, otra cosa, digamos, otro de los miedos, porque todas esas actuaciones tienen otras tantas fallidas y no estériles, pero vamos, que han quedado pues, sin poder salir adelante, ¿no? Bueno, en 2003... A partir de esa, pues la Junta, digamos, acomete con más empeño labores de restauración, sobre todo por el estado en que estaba ya la arquería, que uno de los elementos más significativos y valiosos, los movimientos que teníamos en el muro norte, que curiosamente es el que está mejor cimentado, pero era el que estaba en peores condiciones, era un muro de tapial, pero lo habían horadado con escaleras funcionales, nichos, hornacinas, y estaba francamente mal. Entonces se decide empezar a hacer la restauración de lo que es la galería y de todo el lienzo norte. El lienzo norte está sin restaurar sus forjados y demás, pero por lo menos se trataron de volver a renivelar y estabilizar los niveles iniciales en la medida de lo posible, y rehacer ese muro ya con un muro entramado, para apoyar de nuevo, se desmonta toda la arquería que estaba peada, para coser los fragmentos, pegar a las siglas, o sea, un desmontaje y un remonte. O sea, lo que encontrabas, pues eso, es que tenías basamentos. El problema que tenemos aquí también con los niveles de forjados y patios es que en la galería, por ejemplo, todas las piedras, todos los esquinales están cargando directamente en las esquinas con la madera metida debajo. La humedad, sobre todo antes de colocar las gárgolas que colocamos, y como tenía el sistema de recogida de aguas, es un canalón que va oculto dentro de la piedra, encima, pues realmente es lo que hizo eso, que los forjados nuevos que habían metido en Cervera de madera, tuvimos que volver a reapearlos porque todas las cabezas se habían podrido. Las que hemos puesto están encamizadas en plomo, pero nunca se está impermeabilizado también. Se han plomado todos los lechos cuando se han asentado de nuevo todos los elementos. Pero claro, eran elementos que te obligan en cierta medida en los niveles y en lo que tú puedes realmente hacer o recrecer, porque la altura que tienes entre el piso y el techo, esa está, digamos, ya marcada por la propia balaustrada y por los demás.
Entonces, bueno, hubo basas fracturadas que estaban a veces hinchadas, hubo algunas piezas que meter, parte de ellas, otras partes se fue, desmontaron y se volvieron a colocar, ¿no? Eso es lo que sería de la zona. Bueno, aquí vemos un poco pues, lo que era la labor, eso de macroapeos aquí a lo bestia por todos los lados, la vuelta a montaje, la colada de plomo en los basamentos de nuevo para rehacer los apoyos de las columnas, los timbrados y remontado de los arcos, porque la zona también, la falda del oriental también tenía una deformación hacia afuera y hacia abajo importante. Se hizo recalce de toda la cimentación, de todas las columnas y de toda la galería. Y entonces eso, pues con 500 actuaciones, pues se fue completando. Cada año había 3 o 4, pues hacías un árbitro o adelantabas trabajo el contratista y vas, pues eso, a salto de mata, pues financiando las actuaciones, ¿no? En el 2007, la actuación entonces toca o pasa a lo que sería la banda sur, que es aquella de allí, que está consolidada también, en cierta medida, porque en esta teníamos, secularmente, yo creo que se habían decapizado todas las columnas y se habían hecho un conglomerado con arcos de ladrillo y unas pilastras que las envolvían para sostenerla. Se empezaron a hacer catas y se vio que las basas estaban prácticamente desaparecidas. Sí que se encontró como material de relleno muchas muestras de una balaustrada de piedra, de celosía, muy similar a la que tendríamos probablemente en la parte alta de la escalera. O sea que realmente, incluso en las columnas están marcados, las podéis ver ahora, están marcadas las entregas de los paños ciegos y del pasamanos. Y sí que y la parte del rodapié es así que es original. En su momento se planteó también un presupuesto, digo, para hacer un sólido capaz, o sea, volver a recuperar un pretil sólido calado, por un sólido capaz recortado, pero bueno, porque sería el que le daba el carácter un poco a esta arquería, ¿no? La balustrada esta de hierro, que será decimonónica, pues es la que había, pero bueno, pues, en su momento los dineros tampoco era el sitio como para dedicarlos. Eso en un futuro, pues si se puede, pues lo interesante sería volver a recuperar un peto ahí, ¿no? Y se restauraron los forjados, el forjado de arriba que era artesonado, lo que se hizo fue colgarlo desde la cubierta para, digamos, mantenerlo, porque realmente era un forjado sin peso, porque esa zona, así como el resto del palacio, sí que tiene muchas, se utilizaba como zonas de servicio, de almacenamiento, generalmente a través además de muchas escaleritas metidas en los muros o lugares así variopintos, y se recuperó lo que sería el forjado de la planta de lo que era la logia, que estaba bastante deteriorado, y se fueron, digamos, liberando las columnas, apeando y destimbrando, colocando los, atizando con elementos de basamento todo lo que nos iba faltando para volverla a recuperar un poco la esbeltez que tenía. Sí que se descubrió que la parte de arriba es un muro entramado, el muro del ladrillo realmente es medio asta de ladrillo con una cámara con postes de madera y una hoja interior que incluso está, en alguna cata que se ha hecho se ve que está enyesado por dentro, o sea, que no se entiende cómo sería ese muro porque está enyesado si luego tiene otra hoja que lo cierra el entramado, ¿no? Pero bueno, esa es la constitución. En el año 2010 es cuando el ayuntamiento, pues bueno, para poner eso en actividad, se decide que se haga el albergue de peregrinos, en lo que es, entre comillas, o popularmente conocido como las mazmorras, que, bueno, que realmente yo creo que sería una silla o un almacén, porque no estaba comunicado. O sea, se abrió una comunicación funcionalmente para poder dar un servicio, que nos autorizó patrimonio en su momento, pero realmente este ala solo tenía acceso desde el palacio. O sea, el muro que da a esta sala, o caballeriza, o lo que fuera, era una sala única abovedada que tenía acceso exclusivamente desde la plaza. Y lo que es todo el sotanillo este, que sería un almacén, solo tenía a través de la escalera esa angosta. O sea, que no fue nunca ni caballeriza ni uso de ni cárcel, yo creo que tampoco. Entonces, bueno, esto es un poco la imagen de entonces del palacio y bueno, luego la recuperación. A través del estudio de las diferentes tipologías de ventanas, pues al final decidimos que las que se veían por paso de hilado, o sea, que las rasgadas eran actuaciones que habían ido haciendo funcionalmente, porque esto hacía quitar una vivienda, sería el apoderado, el que tuviera aquí encargado administrador de los propietarios, y entonces pues, se rehace un poco una idea de lo que sería un palacio con cuatro ventanales y la galería.
más esbelta, a la que decimos faltaría un pretil mucho más ciego, o sea, calado, pero mucho más pétreo. O sea, no, no es el pretil tan transparente o tan visible desde la plaza. O sea, daría también otra privacidad a ese espacio. Y esto, bueno, es en el 2017, es cuando se acomete la obra del oratorio, que también llevaba mucho tiempo ahí esperando. Entonces, bueno, esto es un oratorio alcoba popularmente, que decía que aquí esta sería la alcoba para estar. Bueno, de hecho, esta alcoba está horadada y medida como 40 centímetros por las ramas dentro del muro de la iglesia, ¿eh? O sea, para estar cerca, más cerca de la cabecera y demás, que era la última condesa o la que fuera, que tendría aquí su alcoba, ¿eh? Eso es popular. Pero bueno, desde luego el oratorio sí que era cierto. Los vestigios, probablemente esto sería una antesala del oratorio. El oratorio no tenía altar, porque el altar sí que se vio, el tabique que divide, yo creo que incluso tendría una puerta por este lado, porque sí que se ven las improntas en yesos ocultos de carpintería, de molduraje de carpintería, similar a la del palacio, y estaban las soleras, de lo que es un entramado, que lo habían horadado para meter esa hornacina que hay ahora de yesería, digamos, de tabique, era tabique de panderete, como para ganar una zona de altar ahí. Sino que sería un oratorio que tendría su uso hacia el presbiterio. Bueno, aquí hubo que cambiar, por esto sería el forjado de debajo, que realmente aquí es donde está todo ese muro divisorio, donde estaba cargando, que habían hecho incluso el altar que estaba hecho de fábrica, estaba remontado, porque la labor pictórica que hay detrás en esa hornacina, parte de ella bajaba por detrás, o sea que estaba ya rehecho como en una tercera intervención. Y entonces, bueno, eso se pudo mantener en pie, pero toda la solería y tal hubo que levantarla. Se sacó un poco un siglado de las piezas y elementos que se habían podido ir recuperando para volver, porque ya digo que mientras tanto el expolio había hecho también de las suyas. Yo tenía fotos de unos años que a los 6 meses de repente digo, joder, si aquí había 4 piezas, ya no están. Entonces, claro, como yo estaba sentado, tomado con tierra y todo medio movido, pues cualquiera que podía entrar o tal, pues se llevaba. Entonces se volvieron ahora, una vez realizado el forjado nuevo, porque había alguna viga partida y demás, pues se volvieron a reintegrar las solerías, un poco con, en esta parte de aquí, con lo que se había ido sacando, más o menos, y colocando la posición, el replanteo de cómo podía haber sido, ¿no? Para remascarles, por fijar esas piedras y ponerlas en un lugar que les dé cierta seguridad y volverlas a reivindicar en donde estaban. Igual que las espigas del. Había trozos muy variados, desmontados, pero bueno, se hizo una cierta recomposición de lo que se veía en fragmentos, pero como había muchas zonas rehechas, pues también, pues bueno, realmente es una reinterpretación. Bueno, llevamos lo de las futuras intervenciones ya. Por un lado, tenemos en marcha, sería. Pues, la restauración de la escalera renacentista, que afectaría sobre todo a lo que hablábamos, el recalce de los muros estos laterales, y sobre todo ha ido siendo galopante la fractura de las celosías de la barandilla. En este caso ya han caído piezas hacia abajo y demás, o sea que eso es necesario desmontarla, volverla a recomponer, y eso es porque hay un movimiento, que eso se está moviendo, incluso este acto se ha empezado a abrir. Aquí arriba tiene otro, o sea que hay un descenso claro de esa esquina, entonces se van a hacer primero unas pruebas geotécnicas a la vez que sale, pero bueno, aquí sobre la marcha muchas cosas de estas, ¿no? Porque incluso es que en este ala, un poco más hacia acá, aquí hubo hace unos años un hundimiento que se repite cada poco, o sea, debe haber una galería, un brazo, como las bodegas realmente no tenemos conocimiento, la bodega continua no hay brazo, no sería la que llegue aquí, pero realmente en el subsuelo de Grajal está. Muy agradable, incluso hay manantiales en esa propia bodega, o sea que puede haber también movimientos de agua. O sea, el agua del aljibe, a veces que se ha llenado, el agua se va también, o sea, que no es un aljibe tampoco que contenga el agua, siempre mantiene, pues eso, una cuarta, pero tiene también vías de agua que están saliendo a través del patio. Sobre todo porque la orografía hay que tener en cuenta del pueblo, lo que es una altura de un nivel de planta, ¿no? O sea, sí que la zona norte, lo sabía, sí que detectó que estaba cimentada con arcos y pilas de ladrillo hasta una profundidad bastante importante, pero en el resto las cimentaciones no se han encontrado en este área que tuviera unas cimentaciones relevantes, ¿no? Esto es lo que hablábamos un poco de todo este muro, el muro sur y el muro oriental de la torre,
que nos va a obligar, yo creo que a desmontar hasta esta zona para recomponerlo y abandonarlo. Y volver a montar ya la cubierta, la misma cubierta casi, llevar la talla, porque cuando se hizo en su día se mantuvo aquí a pedra, se reensambló las piezas como se pudo y se volvió a techar. Entonces, sería otra de las actuaciones que, en teoría, la Junta de Castilla y León este año tiene en programa para cometerlas, como parte de sus labores de desconcentrado. ¿Verdad? Porque son tajos que siempre van de 48.000 y 48.000 euros, ¿no? Y luego el último es el proyecto Baratiel de Diputación, que una de las labores se pidió a la Junta a ver varias opciones. Entonces, bueno, sería la idea seguir consolidando, pero a la vez poder dotar una sala en planta baja, igual ya de 100 personas, para ciertos actos, incluso pues, tener ya una climatización para usos eventuales, pero que fuera un poco más efectiva, tanto de esta sala como de aquella, rehacer también todo el tema de electricidad, que ahora mismo está un poco en la pública, el otro de otro lado. Entonces, hacer ya, digamos, una reintegración de instalaciones en cierta medida y recuperar por lo que es la planta baja, carpinterías y los forjados de esta sala, con ideas a piezarlos con madera por arriba, vamos, digamos, tratar de mantener las vigas. El revoltón seguramente haya que levantarlo, pero vamos, para volver a tener un nivel de suelo futuro, por el que poder tener un uso razonable, o sea, el uso público aquí que te piden los 500 kilos es una locura el intentar en un edificio de esos, pero bueno, y con unos 200 o 300 pues para un kilos para un uso de que pueda ser pues, positivo, con una sobrecarga limitada y demás, se pueda permitir, ¿no? Manteniendo lo que es la idea del forjado de abajo y tener una sala. Que ahora mismo está fraccionada, además. Una sala que dé al jardín, a la huerta y que pueda tener también pues, más posibilidades para seguir usando estos, vivir en una obra o usar una obra realmente se sale de todos los cánones o digamos, normativa al uso que se podría hacer para cualquier espacio público. Pero es que la realidad o el realismo lleva a esto, si no, o sea, no se podría haber realizado nada de esto. Realmente yo creo que es una labor encomiable, vamos, que aquí Francisco Espinosa, que está ahí sentado, es al que yo creo que el factotum del empuje de todo esto, desde hace esos 25 años que lleva ahí luchando por el tema, ha sido lo que podéis agradecer que esto, pues, por lo menos se sostenga aquí, con la ayuda de todas las administraciones, pero a veces, pues, muy empujado, ¿no? Lo que sí que se ha visto es eso, que en la época de la crisis hubo un vacío muy gordo, o sea, la Junta al principio empujó mucho la restauración, pero bueno, gracias a Dios, la Diputación, como tenían los planes municipales, pues ha venido un poco a suplir para dar un cierto hilo de continuidad. Y yo creo que esto ya es todo. Sí.